Ya va, que estoy equivocado, no puedo hacerlo ahorita, ya va. Ah, ok, ahora sí. Bien. Ahora sí puedo. Estoy aquí, ¿no? No puedo. No estoy en vivo. Alright, listo, listo, listo. Ya voy a invitar a los players, ya va. Vamos. Ya voy a invitar. ¡Cálmense! Ahí está. Y mi cámara está trancada. Bueno, vamos a ponerlo acá. Ok, Windows. Cámara. Oh, right. Bien. All right. Ya. Vámonos. All right. Ya. Coño, marico, no puedo leer los mensajes, weón. No puedo leer los mensajes de Steam porque muy larga la historia. Ok, va a jugar. Entonces, dale pues. Diez. Leo versus la Parca. Go. Alright. Ok. Estamos bien, ¿no? Marico, ya va. Necesito saber si estoy transmitiendo bien. Vamos a ver. Estamos bien. Ah, sí, estamos bien. Entonces, vamos a hacer la publicación. Leo Chávez versus La Parca. Okay. ¿Qué pasó, marico? Marico Ivin, escríbeme por WhatsApp si me estás viendo. No estoy parándole bola a la computadora porque estoy haciendo mil vainas. Vamos a ver. Sueño americano. Steam.
F de 10. Y en mi página F. Ya le paro volando. Y en Vamos a ver. ¿10? Todavía no había visto la pelea, ya va, cálmense. Ok. Buen parry. Ay, los chavales se la ponen adelante. Vamos a ver. De lejos la parca con la Hellsuit. Aunque ya no puedes poner presión con la Hellsuit allí. Buenísima. Ok. Cuidado. 2. Un counter. Buenísima. No hace combo. Ah, sí lo hace. A la pared. Casi. Hellsuit. Cuidado. Otra Hellsuit. Ay, bonita. Como se salió. Le hicieron el chavito a la parca, weón. Él fue el que inventó eso. Buenísima. Ok, se tira hacia adelante. Negociaba buscando el counter con ese codazo. Ese codazo se lleva todo. La parca con Bob. Quiere decir, quiere recordar al Bob de Tekken 2. Buenísima. Uy, buen medio. Lo lleva a la pared y hace el counter. A la pared otra vez con los mix-up. No se deja hacer nada. De lejos, el 2 atrás 2, 2 atrás 2. Ay, verdad que eso ya es combo directo, pero la parca no sabe hacer combo, Dios. Buenísima la pared. Buena. Buena, buena, buena. 2 a 2 se pone esto. 1 a 1, 1, 1 a 4. Uf, 1 más 2. Buenísima. Ay. Power Crash. Buena. Uy, lo levantó bonito. Eso va para combo. Esto puede ser todo. No, todo no. Ah, no, sí. Sí. Y Leo Chávez se pone adelante con una. Vamos a acomodar los marcadores. Ya va. Vamos a acomodar los marcadores. Leo Chávez. La parca. Leo Chávez y la parca, weón, la parca. La parca juega con todo el mundo, eso no. Eso no le presta atención a nada. Esto es FT10. FT10. Online. FT10 online. FT10 online. Oh. Marico, ¿qué pasó, weón? Saludos. Ya sabemos quién ganará. Esa parca es una decepción. ¿Qué es esto? ¿Quién juega? Arregla los marcadores, ya, Axel, los nombres. Sí. Buenísima. Dale pues. Y la banderita también, weón. Leo Chávez, Brasil. Leo Chávez, de Brasil. Leo Chávez, de Brasil. Así que Tekken
Okay. Okay. Leo Chávez. Leo Chávez con Raven. Uy, buena combinación. A la pared. Ok. El Tile Spin a la pared. Buena. Ay, lo quiere engañar con el mixo. Lo logra. Le pega el medio. Ajá. Aprovecha para meter el bajo. La parca. Leo Chávez. Uy, buen parry. Qué bonito. Los parry que se llevan todo. De LeRoy Smith. Ok. El palo al aire. Buen castigo, Leo Chávez. Castígale ese palo. Uy. Ojo, te quería hacer como que una pose ahí. Orbital. A la pared. Maximiza el daño. Muy bien. Diagonal 1. Bien. Por si se para, ¿no? Excelente. Cuidado. 1-2. Orbital por si acaso. Activa el... Oye, el rey. Ya lo bastó. Parca. Queda menos 15. Uy, buena. Falta poco. Buena. Convierte la parca. Está jugando a 4 barras. Está jugando a 4 barras. Así que buena. Está buena la conexión. Está buena la conexión. Excelente. Oh, como lo levanta. 1-2. Diagonal 1-1. Diagonal tras 4. Bien. Uy. Excelente, parca. ¡Ay, la orbital! ¡A la pared! ¡Ta! ¡No! Mejor es 2 adelante, 4, 2, parca. Eso llega más lejos. Pero bueno, lo importante es ganar como sea. Buenísimo. 1-1. Se pone esto. 1-1. Esto es hasta 10. Un desafío oficial. La parca versus Leo Chávez jugando a 4 barras. Bueno, a ver, a ver. Bueno. Dale, pues. Muy bien. Bueno, estamos aquí. Voy a ir publicando en lo que pueda. Poco a poco, porque si no se me tranca la PC. Brasil. Get ready for the next battle. Perú. Do Brasil. Buena. Buena. Ya leo los mensajes. Ok. La parca viene haciendo. Vamos a cambiarlo. Yo creo que los marcadores, ¿no? Okay. Muy bien. Uy, buen castigo. Leo Chávez. Ah, no, pero no completa. Excelente. Ay, le pegaron una baja y completa la combo. Ay, se desesperó. Uy, toma tu patada en la cara, parca. Deja el desespero. Ok, abajo. No le pega la segunda. La órbita al aire. Uno. Orbital. Uno. Queda más uno. El codazo que se lleva todo.
De lejos, probando suerte, le logra conectar la baja. Se acerca al instante. Le hace la estrella de Raven. ¡Uf! Ese al aire, esa patada, el palo, 1, 2, plus 5, bien, atrás 1, back 1, la 4, oh, de lejos, nadie quiere regalar nada, buen castigo, Leo, boa, excelente, uy, el codazo, el agarre, se lo suelta. Abajo, cuidado, de lejos. Leo lo que está esperando es la pérdida que tenga ahí la parca. No castiga con 1-2. Uy, no le llegó el castigo. ¿Qué pasó? Abajo, al aire, parca. La parca. ¿Qué pasa? No está haciendo nada con el héroe. Mira cómo lo giró bonito, qué bonito. Combo. No logra pegarle el 1-2 en el suelo. La parca esperando, paciente. Le tiene miedo a Leo Chávez. Porque juega parado. ¡Ay, buenísima! Leo Chávez se pone arriba. Leo Chávez. Leo Chichávez. Leo Chichávez. ¡Oh! Buenísimas peleas. Buenísimas. Buenísimas. Ahora. Déjame leer los mensajes que están escribiéndome por ahí. Que vean algo diferente. Creo que no habían visto Leo Chávez versus La Parca. Leo Chávez me escribió para jugar. Yo le dije, bueno, dale. Y La Parca me escribió para jugar también. Yo le dije, bueno, dale, juguemos. Y después yo dije, ¿y si pongo a jugar Leo Chávez con La Parca? ¿Qué pasa? No pasa nada, ¿verdad? Entonces por eso lo puse a jugar. Leo Chávez de Venezuela. Oli, llegó el lechero. Saludos, Bebe Jackson. Saludos, Copy. ¿Se puede Perú versus Brasil? Ajá. ¿Qué tal la línea? La línea está excelente, 4 barras, pero desde donde juega, porque el internet que tiene Abel no me gusta. Ese internet no es bueno, Abel, el que tú tienes. Pues siempre jugamos a 3 barras. Con La Parca yo juego a 5 barras. Y está jugando con Leo Chávez a 4 barras. Vean que le está saliendo todo ahí. Me pregunto si Leo Chávez estará jugando para ahorita. Confirma ya, apuesta 5 soles. FT, ¿cuánto es? FT, 10. Parca, basura, cambia tu Leroy, es basura. Le voy a Leo, confirma Jackson. Maestro, ¿eres tú? ¿De Chol? No. Yo no apuesto. Y por La Parca, menos. Siempre que apuesto por La Parca, pierdo. Siempre apuesto por La Parca y termino perdiendo, weón. Round 1. Parca, no vales nada. Uy, atrás 1. Buena. Bien. Oh, el parry. ¿Qué pasó? 1-2, buena. 1-2. Bien. 1, buena. ¿Qué en ventaja? Ay, quiso hacer el jutsu. Y no le funcionó. Bien, cuidado. Uy, buen castigo. Excelente castigo. Bello castigo. No alcanza. Eso no. Tenías que hacer diagonal 3-1. Diagonal adelante 3-1. Y lo llevaba a la pared. Y así maximizaba el daño. Buena. Ese tiene golpe de gratis. 2 adelante 1-2. Abajo. Con standing 2. No se agachó al alto. ¿Qué pasó, Parca? Buenísima. Eso va para combo. A la pared, Leo. Uy, en la pared Raven te saca la mierda con el remate. Diagonal 1, buena, tras 2-2, 1-1, se pone esto. 1, abajo, ay, güey, castigo, Leo, boa, rompe pared, oh, bien,
sirve para el mix-up, pero lo evitó la parca con una patada 4. Se agacha, pero no castiga porque se tiene recuperación rápida. O el standing 2, eso va para la pared. Un remate, pero no pudo haber sido mejor. Falta maximización de combos ahí de parte de la parca con el héroe. Maximiza más el daño. Creo que esto es todo. ¡Ay! ¡Parca se lo olvidó, huevón! Casi pierde ahí esa mierda. Ok. 1-1 más 2. Bien, cuidado. Abajo, la órbita por si acaso viene. 1 más 2, buen remate. Diagonal 1, eso para combo. Diagonal 1, no. Buena el combo. ¡Excelente! ¡Cuidado! ¡Al aire! ¡Uno, dos! ¿Qué pasó? Estás al aire, Leo. ¡Uno, dos! ¡Bien! ¿Un castigo? ¡Ay! ¡La parca castigó con Orbital, weón! ¿Cuándo tú has visto que alguien castiga con Orbital? ¿Solo lo ves aquí? ¡La parca castiga con Orbital, weón! Buena, 2-2 se pone esto. 2-2. La marca, weón. Daniel Chávez, el campeón de Tequistena. Nuestro campeón, sí. Daniel Chávez, el campeón del Tequistel, que le ganó a John D. Si no le hubiese ganado a Yondi hubiese sido el primero en ganar en Sudamérica. Saludos, Jazz. Saludos, Neo. Noel. No, sí, Noel está ahí. Boas Leo Chávez. No apuesta y por la parca menos. No, la parca siempre me deja mal. Ya había lanzado el Orbital, para mala suerte Leo tiró el golpe antes. Sí, sí. Eso fue un riesgo ahí. Pero la pegó, pues. Este que se vale todo. Suerte. A veces depende de suerte. A veces depende del personaje. A veces depende del manchado. A veces depende de todo. Todo se vale, man. Y lo importante siempre es ganar. 2-2. FT10 online. Leo Chávez. Ah, vamos a cambiarlos. Se cambiaron. Los dos huevos del primer lado, creo. Buena. Un remate. Nixo. Bien. No lo deja ni pararse. No. Oh, en la 4. La Magic 4. 1. Abajo. Llegó el 1. Abajo. Mira cómo lo sorprende a la parca. Buena. El agarre no se lo suelta. Buena. Excelente. Buena, wall standing. Buena, Orbital. La parca haciendo el combo del héroe de Season 3, huevo. Parca, los combos del héroe ya cambiaron. Tienes que prenderte. Por eso que estás perdiendo con Alonso. No ha maximizado los combos del héroe, weón. Puede quitar como 6 de daño más. Uy, buena, Leo. Buenísima el palo ahí, pero no conectó. De lejos, cuidado. ¡Ay, el whiff! ¡El agarre! ¡Buena! ¿Qué pasó? Cuidado. ¿Está en red la parca? ¡Ay! ¿Cómo pegó eso? ¡Ay! Viste, por no tener los combos a óptimos. Ahí hubiese hecho abajo 3 y creo que le llega. Round 3. Buenísima. 1. Orbital. Abajo. Castiga muy bien la parca. Oh, el mix-up. Bien. Cuidado, el agarre. Se lo suelta bien Leo. Leo con 1. 1. Wall standing, 1-1, abajo,
La parca con la delantera en este round, pero Leo está ganando dos pelotitas a cero. El agarre se lo suelta bien, Leo. Leo Chávez, boa, Leo Chávez. Otra vez, se lo repite. Again, again. ¡Ay! No se levanta muy bien, boa, Leo. El Leo Chávez. El Leo sí, Chávez. Leo Chichave, Leo Chichave. Dale pues, dale pues. Ay, disculpe. Ya leo los mensajes. Listo, ya pues. Vamos a ver. Buena. Qué paja. ¿Por qué cambia de personaje cada Wii Paper? ¿Por qué cambia de personaje cada Wii Paper? Saul Luis está con Liu Chávez, lo otra por nada. ¿Por qué cambian los main en el FT? Es horrible eso. En Perú es normal, cambian personajes así sea por cada win. Papes, Next, algo. En especial la parca, juega así, cambia muchos personajes. Pero igual, es una reverenda basura la parca. Por algo es la guarra Jackson, su música inspiradora. La idea es que Lars vs. Raven hubiera sido lindo. Dale like, dale like, dale like, dale like. Crash No Game, entrando de nuevo King Jackson. Ah, ok, ok. Otra vez. Okay. Voy. Okay. Leo Chao. De nuevo. De nuevo. Inesperado. Vamos a ver. Lee completo mi comentario, Jackson. Dale like. Ah, dale like. Saludos desde la tierra del gato, Tarija, Bolivia. Dale, pues. Buena. Ven. Lee completo mi comentario, Jackson. Va a tres, ¿no? ¿Cuánto va? El marcador es cuál, vale, o sea, ven 4-2, ¿no? O iban 3-2. Ya me perdí, huevón. Dale, pues. Ustedes que están ahí, comenten en el chat. Va 4-2, ¿no? Ganó Leo esta. 3-2, no, 3-2. Dale, 3-2. 3-2. Buena, Leo Chávez. Buena, Leo Chávez. Tan buena la pelea ahí.
Lo bueno, algo, yo he jugado con los dos. Lo bueno de la parca es que tiene muchos personajes y coño, te los mete todo en un FT y tu mierda, tienes que estar preparado para todos esos mierdas personales. Entonces, por eso es difícil, pues, ganar de la parca, a decir así. Ok, la parca, ahora con Guaran, huevón. Parca, no hay revancha, viste. Este es un solo FT10. No vengas que revancha. Te pone a agarrar ese personaje, pierde, hace ridículo, pierde y después revancha. No, revancha no. Buena. A ver. Ok. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Alright. Alright. Bien. Oh. Bien. Uy, al aire. El agarre. ¿Qué pasó? Buenísima. Bien, lo levanta. Abajo. Diagonal. Uy, no cae en la trampa de Leo. Lo tiene en la esquina. No lo deja hacer nada. Buenísima el Rage. Quería quedar en ventaja con Warren con ese golpe. Lo levanta bonito, vale. Buena, buena parca. 1-2. Buena, 43. Ajá, le pega la segunda. Atrás uno. No sé qué sentido tenía ese atrás uno ahí. Parca. Buenísimo el combo que le enseñó su amigo Roy. Oh, 1-2. Bien. Uy, las patadas, qué fuerte. La parca lanzando con Guaran. Todos los comandos. Parca, ¿por qué lanzaste todos los comandos con Guaran, huevón? Para ganar. 3 a 3, se pone esto. La parca, huevón. Lanzó todos los comandos, huevón. Z dice, vamos, estrellita 2. ¿Y quién será la estrellita 1, Z? Tanto juega la parquita, tanto lo marcó Alonso, que no descansa ningún día. Eso no es la parca, es Roy. Están suplantando a la parca, ese es Roy. Roy y la parca son buenos amigos. La parca, mi hijo, lo extraño. Estrellita 1 es Roy. Para mí que están jugando Roy y la parca juntos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dale like. Ah, no, aquí no puedes darle like. Aquí puedes follow. Dale follow. Good matches. All right. La parca, eso es Leo Chávez. 1-2, la parca con Warren, huevón. Una locura, la parca jugando con Warren. ¿Cuándo tú has visto eso, güey? Bien. Uy, lo levanta bonito. Eso, y le pega la atrás 3, bien. Y busca el mix-up que conecta, se va por un agarre. Atrás 3, buen castigo, Leo. Sácale la mierda a esa parca. Eso. Buen combo. Ay, no lo dejó en mix-up. Cuidado, 1-2. Uy, el castigo de 14, cuidado. No. ¡Ay! Lo que hace la parca, weón. Las técnicas de la parca. Ajá. Oh, buen castigo. Atrás 1. Bien. 1, abajo. Quiere marear a Leo en counter. Buenísima, cual stand in 1. Full combo. Full remate. Ah. Cual stand in 2. Abajo. Excelente. Cuidado, diagonal 2. Si se agachaba, lo levantaba.
o el Ronin 3. ¡Ay, mira, lo agarró para combo! ¡Chao! Exactamente. Eso es. Uno. Uno, dos, cuidado. ¡Ay, mira, lo agarra de espalda! No, pero se cubre bien la parca. Abajo, uno. Cuidado. Mira. Leo con Raven. Cuidado. Está sorprendiendo a la parca con su Warren extraño. Es un Warren extraño. A Roy le está sangrando los ojos. Viendo a la parca jugando con Warren. Cuidado. Buen agarre. Creo que fue una buena decisión el agarre ahí. Porque si hacía un golpe, quizás el Leo lanzaba el jutsu. Oh, buen agarre. Le quita el Power Crush. Y lo agarra obligado. De lejos. Bien. Abajo, Leo. Leo con el backdash. Se aleja. Uy, le pega una barra. Excelente, como se bloqueó. Aunque si tuvieras el guarda óptimo, castigas con Wall Standing 3. Buenísima, ese es diagonal 2. Parca. Parca. Buenísima, parca, señores. La parca se pone arriba con un Warren totalmente extraño. Esto es sorprendente, weón. La parca arriba con un Warren extraño. Vamos a llamarlo extraño. FT10, sí, FT10. Ahí dice FT10 grande. Vamos a ver si lo pongo más grande. Que te viene online. Ya voy, Irving, que yo creo que el que me está llamando eres tú. Que te viene online, vamos a ver. Ya va, Irving. Ya te llamo. Ya. Pero no te hagan Discord, marico. Ok, voy. Voy. Bien, voy al tiro. Voy, gracias. Ya voy, Ivy, ya voy, ya te voy a invitar. Déjame que primero abra Discord. Ahora que el stream no se me caiga por eso. Para abrir Discord. Ok. Creo que la PC soporta esto. Que llega una llamada por Discord. Creo que sí, ¿no? Ya. Déjame, te llamo ahorita, Ivy. Déjame pasar esta pelea y te llamo cuando sea el relax de la otra. Para no cagar la vaina porque si están peleando ya. Round one. La otra te llama. Fight. La parca, perdón. Ahora Leo con Katarina. Ay, buena. Cuatro. Te dejo, cuidado. Diagonal 2. Qué ganchito tan bueno. Está utilizando. Está utilizando la parca con Guara. ¡Buena! Esa Hopkin. Buen remate en la pared. Katarina. Buenísima. Diagonal 2. Abajo. Buenísima. Retrae. El agarre. Ahora no. Leo estaba más preparado. Buen castigo. ¡Ay! Tremendo castigo óptimo. Pero bueno, le sirvió para ganar a Leo. Leo. 1-1. Diagonal. Buenísima. Abajo. Diagonal. Opti. Magic 4. A la pared. Full combo. Trampita. Cae en la trampita. Parca. Caes en la trampita. Caíste como una mosca. Parca. Diagonal. De lejos. Al aire. Parca. No lances comandos al aire. Parca. Abajo uno, Wild Standing. Señores, en esta pelea vamos a ver como 7 mains, 8 mains, 5 mains. Porque Leo y la parca cambian cada dos peleas. ¡Oh! Buen castigo, Leo. No, no lo alcanzó para combo. ¡Ay, de lejos! La parca aprovecha y castiga. Diagonal 2, hace un buen combo. ¡Ay! No, no hizo el buen combo. Se queda en Flamingo Stance.
¿Cuál está en mi 4? Marca diagonal 1, Leo. ¡Ay, cómo! ¿De dónde sacó ese diagonal, weón? ¿De dónde lo sacó? Esa parca sí es cerruda. Esa parca tiene suerte. ¿De dónde sacó ese diagonal 2? ¡Oh, buena! ¡A la pared! ¡Ok! Diagonal 2, buenísima. 1-1. Bien. Bien. Ok. Buenísima. Oh, buenísima. Buenísima. Uy, al aire. Castigó muy bien la parca. Oye, me gusta cómo está castigando la parca. Lo que no me gusta son los combos que está haciendo. Son una mierda. Parca, los combos tuyos son una mierda, weón. Buenísima, Leo. 4 a 4, se pone esto. Al mismo nivel. La parca de su Leo ya. Ahora sí, Leo. Ahora sí, Ivin. Te voy a llamar. Dale, te voy a llamar Ivin. Aló. Ajá. Déjame ver que te escuchen en el streaming. Habla, Pavel. Todo bien, todo bien. Sí, yo creo que sí te escucha. Se escucha, se escucha. Para que me ayude aquí en los comentarios. Aló, 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 probando. 1, 2, 3, probando. Aló, aló. Sí, yo creo que se escucha bien. Ya. Voy a subir el volumen a mi vaina. ¿Se escucha? Bueno, perfecto. Excelente. Háblale ahí a los que están viendo el streaming en portugués, no sé. O Dark Shader, bienvenido Dark. O Dark Shader, él es el patrocinador del equipo de los Chaves. Ah. Carajo que está ahí, okay. Apoyando boa. A Leo. Boa, boa, boa. Boa. Y flaco y a ver el gordo, está bueno. Si quieres narrar, narra esta pelea, Ivy, narrala tú y... No, tranquilo, rela, weón. Yo te voy ayudando con los comentarios ahí del chat. Ah, dale, pues, que estás más pendiente de eso, porque a veces a mí se me olvida, weón. Eso es correcto. Es que antes me aparecían en el stream OBS, y ahora no me aparece, pero, weón. Debe ser alguna configuración que tocaste. Algo jodí, porque antes me aparecía chévere y me aparecía, coño, de pinga. Ahora no. Dale pues. Igual comenta lo que veas. Buenísima. Sí, señor, tranquilo. Déjame ver la parca del primer lado. Ok, vamos a cambiarlo. 4 a 4, mismo nivel. Al oh. Mismo nivel de verdad, que está 4 a 4. Buenísima. ¿Qué te parece el Guaran de la parca, Irving? Marico, los de F2 los tiene pulidos, pero los combos son una mierda. Pero el colóculo de F2 es buenísimo, pues. Pero, sí, coño. Sí. O sea, la lógica está buena. Uh-huh. Lo malo son los combos, weón. Pero. El fundamento está brutalísimo. Sí, sí, sí. Pero coño, el combo. Sí, que... bueno, los combos son una mierda, pero bueno. Yo le pararía más bola al fundamento, ¿sí? Los combos se pueden mejorar, pues práctica y ya. Mi top 3 de jugadores suramericanos. Está difícil cómo darlo. Oye, no. Ahorita no se puede decir porque es como... Lo que yo diga es surreal, no. Claro. No tenemos un parámetro cómo medirlo. Hoy. Claro. Porque es muy variable. Sí, señor. Buenísima, Leo. Usted se pone adelante. Vamos a ver cómo va este round. Diagonal 1. ¡Ay, en contra! La Magic 4. Maximiza el daño. Buenísima. Y el mix-up lo aprovecha, pero la parca reacciona. No se deja fixiar. Le hace la patada de back. El atrás 1. ¡Uy, el diagonal 2! ¡Qué bello! Pero el combo, regular. No era bueno tampoco. Es lo que venimos hablando, pues. Exacto. Bien, la parca. La parca dice, yo gano, así sea con mis combos, pupú. Buenísima. Parca castiga el Dao Power 2. El combo. ¡Ah!
le sirvió para ganar, buena, se pone con una pelotita, pero Leo tiene la ventaja. Vamos a ver. No, aquí me pregunta en el chat, ¿quién es mi top 3 de Brasil? Esa sí la tengo fácil. Ah, ok, ahí sí. Esa de ahí sí, porque aquí se juega todo el tiempo, y hay ligas y hay cosas. Ok. Ahí indiscutiblemente Leo Chávez es el primer lugar. Según tu opinión, claro, según tu opinión. Sí. No, según los resultados, ni siquiera según mi opinión. Leo Chávez de primer lugar, Poloni de segundo. Y el top 13, o sea, el tercer lugar se lo disputan entre. Están Felipe Lin y están varios jugadores. Pero primero y segundo, sin discusión, Leo Chávez y Poloni. Ok. Irving, sería bueno hacer un evento de ese. De esos players fuertes que no son ni Leo Chávez ni Flor. Sí, la cuestión es la disponibilidad, pues, porque claro. Es lo que estábamos hablando más temprano. Increíblemente en tiempos de pandemia todo el mundo viaja, todo el mundo está ocupado, van a las discotecas, así, wow, no entiendo el técnico. Bueno. Pero la verdad que el tercer puesto de Brasil está bien, bien difícil, Jackson, porque debajo de Leo Chávez y Poloni viene una amplia gama de jugadores, ¿no? Es bien, bien difícil colocar a alguien ahí, decirla con certeza. Sí, eso mismo es da Shed, hasta o Dark Fox, o Enchi, cualquier un deles puede ser el tercero. Então aí é bem complicado. O que não tem dúvida é que o Leo Chávez e o Poloni são os dois primeiros. Déjame leer lo que me sale, parece el modo de Temblate, Parca, hace your friend. La Parca, o sea, Ivy, flaco y Abel gordo, se escucha. Saludos, chicos. Saludos, Ron, Rey, Dexiar, amigo Pitoco, él estaba Dexiar, más Parca. Péganse, lo quiero ver. Quiero mi respectivo saludo. Chao, saludos, chao. Chao, 1997. Ivin, ¿cuál es el top play de los sudamericanos? Ah, ya lo respondí. Ya, sí, salí. Está ocupado, no puede jugar. Leo Chávez no puede con el ritmo de la Parca. Bueno, ahora sí. Ivin. Ahora Leo Chávez le demostró que está bailando pegado. Exacto, 3 ahí está. Ahí, parejito. 5-4. Don Empty. Felipe Lin, cualquiera uno de esos. Podría ser el tercero. Aquí dice Dark Seda, dice Dark Fox. Para un poquito de información. Felipe Lin. Sí, para un poquito de información, hay quien no sabe. Dark Fox es un jugador que juega de Akuma, ¿vale? Él es un jugador muy fuerte. Y de hecho lo ha demostrado enfrentándose a Leo Poloni, pues jugando de Akuma, y los resultados hablaron por sí solos. Pues. Muy, muy fuerte. Si Dark Fox. Soy el más malo. No tengo nivel en el fútbol, no tengo nivel. Dale, Jackson, me tu pelea. Bueno, Leo Chávez aquí. Ah, ya se puso serio la Parca con. Ese es el personaje principal de Lars. No, yo digo que es Lars. Y el segundo que iba a ver. Lars. Yo creo que es Claudio. Pero parece mentira, ¿no? Las opiniones están divididas con eso, porque hay gente que dice que Lars es malísimo, pues. No, pero lo acomodaron mucho en Season 4. Está bueno. Es decir, hoy por hoy sí se puede jugar con él tranquilo. Sí. Nada que ver con el Season 3. Oh, buena. Pero también usaba, ¿no? ¿En Season 3 o no? Sí, también, pero no era su fuerte, pues. Ya. Uy, buenísimo, ¿no? Vale, que ha salido de Chávez ahí. De Chávez, paciente, esperando. Aguantó paradito como los hombres. Sí, buen castigo. Creo que Catarina no tiene un castigo 14, nada más el de 12. Fuerte. 3, 3, 3, 3, 3, 14. Ah, ok, 3, 3, 3. Ok. Ah, bueno, si tiene uno de 13 frames, pero es difícil, que es el cobalante 2, 3. Más rico, pero eso es casi imposible. Sí, es casi imposible. Tienes que estar esperándolo, esperando el comando. Eso, tienes que estar. Sí. Un paso adelante. Sí, una cosa es lo que digan los números y otra es la realidad. Claro. ¿Qué es de Ronnie? Bueno, Ronnie está bien abajo en el score, pues. Está Polori y Leo Chávez, 30 personas y después viene Ronnie. Ronnie, weón. Ya Ronnie no tiene la técnica maligna, weón. Sí, mira, le está mandando saludos a Hochi Jackson. Ah, qué bueno. Saludos a Hochi. ¿Qué es la vida de Hochi?
Coño, en su samba, no está jugando. Ah, ok. Buenísima, Leo. Y se pone 6 a 4, parca, vas a perder. Aquí están diciéndome que es que Ron está sin PlayStation 4, por eso es que no se ha visto por él, pero cuando tenía PlayStation 4 los números no mudaban nada tampoco. Sí. No, no era muy diferente tampoco. Sí, no es que ha cambiado mucho, pues. Bueno. Para que está asistiendo ahí desde Brasil, hoy tenemos a Leo Chaves, representante de la equipo Fusion, y a la parca de Perú, la parca, jugador poderoso demais. Peruano cabuloso, ¿no, Jackson? Jackson, la parca estaría fácil en un top 20 peruano, ¿verdad? No, o sea, no, sí, un top 10. ¿Un top 10? Sí, sí, será un top 10. Lo que pasa es que uno jode a la parca, pero la parca es un buen jugador, o sea. Pero es que juega muy bien, de hecho se ven que tiene muchos fundamentos altos. Sí, sí, lo que estamos hablando nada más eran los combos, lo único que hay chistes que yo vi fueron los combos. Yo siempre en los grupos jodo a la parca, le echo broma, pero la parca es un excelente jugador. Yo respeto mucho a la parca como jugador. Por más que yo lo joda, pues, en realidad sí, es joda. Aquí, por ejemplo, también, mira, las opiniones están divididas. Hay personas aquí en Brasil que dicen que Felipe Lin fácil es top 3. Pero es que por eso te digo, está difícil el tercer lugar aquí en Brasil porque hay una serie de resultados pues, que lo dificultan. No claro. Tenemos a alguien que siempre llegue al tercero constante, no, Brasil. Ah, ok. Entonces, falta ahí más. De la parte de ese tercer lugar, falta ahí un poquito más. Saludos a Fuco, segundo mejor jugador de Venezuela. El primero es Pepsi Man. Ya. Ah, mira, Snake dice que jugó versus Dark Fox. Ajá. ¿Cuál fue el resultado, Snake? En PlayStation 4. Y por aquí me mandó un mensaje en privado, me dijo, no quiero decir los resultados. Ay, champ, no sé. No lo sé, pero se puede jugar un combate. Ajá. Snake, ¿qué ya dices? Ahí todos vemos los resultados, ahí nadie tiene que decir nada. La parca cambió. Ah, bueno. Ahora sí. Ahora sí, es un main. Ahora sí está en ultra instinto. Por más que diga que está jugando al 10%, ya está en ultra instinto la parca. Sí. Excelente, vale. Ah, no, me engañaste, falló hasta el combo ahí. No, no. Baja Jackson. No, ¿qué pasó? Tú me estás mintiendo, vale. No. Tú me estás mintiendo. Este es como esta es la fusión, pero la fusión, la que sale fea. La que sale mal. Ah, mira el 1-1-1 que tú le tienes pánico, Jackson. Sí, sí. La parte es tu pesadilla. Bueno, a ver la técnica ahí. La parca jugando con Lars. Su main. Oh, le come una bella de Magic Four de parte de Leo Chaves. Ok, diagonal. Buenísima. Abajo. Ese sigue siendo el diagonal 2, ¿verdad? ¿Ese que lo pivote? No, es como Wild Standing 2, creo. Creo, porque el diagonal 2 directo que antes tenía se lo quitaron. Ajá. ¡Ah, mierda! Sí, debe ser por eso que bajó, que joder, weón. Sí, sí. Era muy brutal ese comando. Sí, no. Salían 14, 13, una cosa sí, así. Sí, sí. No, un abusador. Buenísima. Bueno, es que el Lars del 6 era fuerte, fuerte. Era bien fuerte, mi weón. Etiquetado también, pero no tanto como en el C. Demostrando que como que sí es un mail. Sí, ahí está. Ahí viene combo. Ah, no, vale, pero esos combos cucú también con Lars. No, tú me engañaste, weón. No. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo? Dios mío. Mira, la un marca, top 3 bro. De Chile me preguntan. Bueno, por los números, Jackson Mutilator y Snake. Pronto, sin orden. Sí. Yo estoy de acuerdo también. Sin orden, sí, los tres siempre están ahí ya, pues no hay pataleo. Exacto. El que diga lo contrario puede ver los números de los últimos torneos. Sí. Ya. No sé, ustedes ya jugaron su liga, ¿verdad? Ahorita en Chile. No, o sea, la última liga es la que yo hice y una la ganó Mutilator y la otra la ganó Snake. En PlayStation 4 la ganó Snake y en Destin la ganó Mutilator. Oye, sería muy fino, Jackson, que para esta próxima generación, o antes de que muera esta, ya en el final, habiliten el crossplay, weón. ¿El se pueda jugar
crossplay, que tú puedes jugar desde tu PC con alguien de Sony y así, pues. Ah, coño, sí. Sí, sería muy fino. De hecho, eso está en estudio y tal, pues, pero hasta ahora hay Oye, solo rumores. sería excelentísimo. Poco, aquí tienes un pana que dice que veía todas tus peleas años atrás cuando él estaba aprendiendo a jugar. Fue la inspiración de ese player, ¿no? Sí, señor. Sabes que no voy a dar los resultados del player tampoco. Ronnie es el El top padre. 5 de personajes. El top 5 de personajes. ¿Qué tú opinas, Jackson? De ese top 5 Coño, ahí. Ahí pregunto. está difícil, pero sí tengo, o sea, te puedo decir, para pa mí el top 3, que lo puse en un tier list que hice hace poco, para mí está Facurrán, Leroy y Akuma. Todavía Akuma lo veo fuertísimo. Pero después dos personajes más, cuños, me hace dudar mucho, bueno, me hace dudar mucho, no sé Lo que cuál. pasa es que Akuma varía mucho de quién lo juegue, ese es el Claro, tema. no, sí, pero colocando a alguien que lo use muy bien. Eso. Así, así me lo imagino a Kuma, pues. ¿Qué te parece de eso que colocaron hace poco a Raven como SS? Mira, es que Una copier. los japoneses aman a Raven, aman, lo aman. Es una cosa más personal. Sí, lo que pasa es que, por lo menos aquí en Sudamérica, aman a Kazuya también, lo aman. Los peruanos Sí, lo aman a pasa. Kazuya, por lo menos no he visto un peruano con Devil Jean, por ejemplo. O sea, los he visto, pero no así un Devil Jean explotadísimo, Al mismo explotadísimo. nivel que has visto un Kazuya, por ejemplo. Exactamente. Pero es porque en Perú aman a Kazuya. Entonces, si yo voy a Corea y le digo, coño, para mí Kazuya es ese, me van a mirar mal porque me van a decir, no, no es así, güey. Porque no saben lo fuerte que puede ser un Kazuya, porque no, quizás los top de allá no lo explotan, pues. ¿Entiendes? O para Entiendo. Pakistán, por lo menos en Pakistán no consideran a Kazuya así fuerte, fuerte. Sí, bueno, es que ponemos un pakistaní con Kazuya y a otro con la Kuma, por ejemplo, coño. Claro, ahí quizás por eso que no lo ven fuerte, ¿entiendes? Eso, pues. Vale, mire, pero Leo Chávez está progresando con sus números ahora y ganar es competitivo, Ya Jackson. va, ¿qué pasó aquí? Ganó la parca ahora, ¿no? Recién. Ajá, entonces, esto se puso 5-4, 6-5, 5, 6 a 6-5, 5. 6-5, y estamos viendo esta pelea, a ver qué está pasando. Ah, pero ahora como que sí está recordándose de los combos, Jackson, la parca. ¿Sí? Ah, bueno. Yo creo que era que. Ah, Leo, me castigaste con Buena. la bachillería. Oh, buenísima. Cuidado, si le pega eso, le puede pegar el Rage. ¡Ay! Buenísima parca. La Orbital. Esa Orbital tiene buena distancia. Siempre la Y tengo que traer. ese, pues. Ayuda mucho también a avanzar, a spamear un poco. Buenísima. Está en la pared. No logra conectar ese golpe. El agarre no se lo suelta, Leo. Cuidado. ¡Ay! Uno más dos. Le quiere hacer el golpecito de Jackson 5. Ese, Buenísimo. la pesadilla, la La pesadilla de pesadilla. Jackson 5. Buenísima, Leo. Muy, muy buena Oh. jugada de Leo Chávez. Buena, Leo. Hey, Buena, tu Leo. Flipper, no da hoje para una alma luta en portugués que tú estás asistiendo desde stream. Ahí yo voy a estar muy atrasado, ¿entendió? Mas depois a gente combina. O Jackson faz streaming pelo Face e eu pego a mesma transmissão e faço pela sim, pela disso. Como é que é? Pela Twitch. Sí. Sí, El gran. porque va a ser difícil, pues, marico. Si yo narra desde viendo el stream, voy a estar atrasadísimo. Claro. Mas isso vai aí, cara. Tranquilo. Na próxima vez vai ser melhor. Sí. Jackson, ajá, pero ¿y cómo tú ves entonces a Leo Chávez esta pelea? Esta pelea me gusta porque los dos son jugadores que les gusta cambiar bastante. Sí, esto es una Leo pelea de Chávez. machado, en realidad. Yo me he cansado de jugar con la parca y con Leo ya he jugado 4 FT. FT 10, de paso. O sea, te puedo decir que los dos me parecen similar. O sea, similar. Ellos buscan como que el pick, ¿entiendes? El pick counter de los personajes. Y entonces, esto dificulta mucho porque tú tienes que adaptarte a todo eso que ellos están haciendo, ¿entiendes? A veces te cambian un personaje y tienes que
cambiar el chip rápido y adaptarte a ese personaje que te están agarrando. Sí, sí, eso complica mucho. Eso complica, y en un torneo FT2 más complica, ¿entiendes? Entonces, a los dos lo veo con un nivel similar en ese sentido. Pero la parca, los combos de la parca no me están gustando, los que tiene con Warren. Los que usó Warren a mí tampoco me gustaron. Claro, claro. En cambio Leo, es sí, creo que tiene esa ventaja, que tiene unos buenos combos con sus cinco personajes que tiene. Por ahí Fuku preguntó que si Ruperto le ganaría a ese top 3 de Brasil. Marico, no sé, lo que pasa es que son muy superlativos, bueno, hay que agarrar al jugador y poderlo jugar, mira, jueguen sí, ahí, no. Ahí da un resultado. Bueno, tú sabes podemos... que yo antes daba los resultados así, pero no, bueno, porque también depende de qué personaje le agarren a Ruperto. Hay muchos ¿entiendes? Factores externos también. Sí, bueno. Bueno. Antes yo era así que decía, bueno, si tú me ganas, yo te gano. No, marico, ahora él juegue mejor y después hablar. Eso es mejor, eso, jueguen ahí, ahí se ven los números. Exacto, bueno. Wow. Volvió la parca a la ofensiva, señores, la parca hicieron remontar, empezaron de bellazo, llevaba la pared, no hicieron daño. No, vale, pero esa parca se ve que quiere, vale, claro que sí, Jackson. Está inspirado ahí la parca, quiere ganar el FT, weón. Parca. Si la parca gana, si la parca gana este FT, le voy a mandar 20 soles. 20 soles, parca, avísenle a la parca. Si la parca gana este PT, 20 soles se va a ganar cortesía de Cocom. Ajá. Agarra ese regalito ahí, parca, para que te inspire. Dice que, ver qué es lo que tú juegas, la verdad. Dice que la parca, cuando le dicen dinero, se activa. Bueno, no sé, si la parca gana, anótamelo a ella. Si la parca gana este PT, yo le mando 20 soles. Que se lo gasten arepa venezolano. En una tisana, weón. Bueno. También. Buenísima, Leo. Terfe. Ok. Cuidado. ¿Quién crees que sea el nuevo personaje que mostrarán el sábado? Pregúntame. Mira, para mí es Jinpachi, weón. Coño, marido, sería triste. Jinpachi. Por Lozano, que corten por Lozano y come más Roger. Roger, coño, también me gustaría. Es que yo hace poco, ayer estaba comentando que para mí es o Jinpachi, o Roger, o... ¿cuál era el otro? Esta no me está viendo mamá esta chama, Jun, pero no sé si Carolina... No, yo no creo. Para mí es Jin Kazama, perdón, Jinpachi. Uy, buena, para acá. Ya, déjame agarrar esto. Tranquilo. No. Buenísima la parte. No. Leo Chávez, qué bonita. Abajo, ay, no castiga a Leo. La velocidad del juego no lo dejó castigar. Le pega la segunda a la parca. Remata bien, cuidado de lejos. Raven, abajo. Ball standing, la órbita no pega nada. Un diagonal 1, diagonal 2-2. No se desaparece. La parca esperando, lanza. Y Leo castiga al aire. Remata, buenísima. Mucho daño ese combo de Rey. Sí, sí, sí. Y además lo deja en mix-up también. Sí, lo deja en mix-up. No es ninguna panza, weón. Bueno. 8. Ajá, recuerden, díganle a la parca, colegas peruanos que están ahí en el chat, que Pitoco mandó a decir que si él gana esta FT le va a mandar 20 soles. 20 soles. Exactamente. 20 soles. Sí, ¿cuándo compro con esa persona? ¿Verdad, Jackson? Sí. Akuma, G, okay. Leroy, Akuma, mi top 4, el 5, coño, está rudo. Jeezy, Leroy, Fuku, bueno, para mí de pana que los DLC, los que lanzan podercitos, Pakurani y el Leroy, para mí eso es top 5 de Season 4, pues. Claro, pero es que viéndolo como todo, Jackson, lo que sucede es que nosotros no estamos acostumbrados a mecánica de salto en Tekken, weón. Entonces yo por lo menos claro. Soy uno, weón. Yo veo con un Akuma en salto y digo, mierda, ¿qué es esto? No es una vaina que tú estés sí. Acostumbrado a enfrentar. Pues. Tú sabes que hoy estaba comentando eso en el grupo de Venezuela, y es que Akuma, que ni siquiera lo terminé de explicar, Akuma salta los combos, o sea, los bajos, los salta.
Eso no lo pueden hacer los personajes de Tekken normales. El no, porque Akuma... el salto de él es más rápido. Exacto, el salto de todos los 2D, sí, Alisa, el Jihawar, el de Akuma son más rápidos los saltos. Exactamente. Que los de Tekken. Exactamente. No sé si el de Noctis también. Sí, sí, no, también, no... también. Mire, porque yo lo probé una vez. Ejemplo, si te haces 1, 2, 3 con Brian, con todos los personajes de Tekken, tú no puedes hacer nada ahí sino cubrirte la baja. Bloquearlo o hacerle un parry, claro. Pero Akuma, ahí te puede sacar la mierda, te puede hacer combo, te hace. Es increíble, ¿no? Es increíble lo que hace un frame de diferencia. Si no estás acostumbrado a ese peo, a eso, a esas cosas, te va a ser muy difícil ganarle una Akuma porque vas a estar acostumbrado a hacer algo que siempre hace y viene una Akuma y te hace eso y te vuela la mitad de la barra. Entonces, y es desmoralizante la vaina. Sí, sí, es desmoralizante. te baja y te sube de una vez. Quiero el Jackson versus Foloni. Ah, bueno. Ya vamos a responder para vosotros ahí después de esa luta. Pero dale, pues. Están pidiendo lutas ahí. Dale, pues. Narra esta y después en la pausa yo respondo a ella. Dale, pues. Lo que está preguntando en portugués. Dale, pues. Fíjate, más que todo, bueno, en todos los comentarios ahí para que. Pues yo voy a estar. Sí, sí, por eso, relajado. Round 1. ¿Qué pasa? ¿Están de lejos? Yo chavé de primer lado, vamos a ver si los lados también. 8-5, que te dirijo online. Buenísima. Leo Chávez en la pared, tiene la parca. Lo tiene esquineado. No lo deja salir, buen castigo, le pega la tercera. ¡Ay! Se desaparece para atrás. Tiene miedo. Tiene miedo a la parca, weón. Buenísima. Chamo, la parca va a dejar esos 20 soles. No. No, parca. No te. Apostamos por ti y pierde, huevo. No, marico, no. 1-1, no. Eso soy yo que te como ese comando, parca. Abajo. El agarre. Bien. Vale, parque. Uy. Eso va para combo. No llega a pared, creo. Uy. ¡Ay, qué trampa más bonita, bella, hermosa! ¡Ay, lo tiene mareado! ¡La parca no sabe qué hacer! El ángulo le jodió ahí por el sí. La segunda trampita. ¡Oh! ¡Oh, buena! ¡El jutsu! ¡Buenísima! Oye, fue buena esa pelea. Sí, vale, muy buena. Esa pelea me gustó bastante. Buen round. Ok, la parca perdiendo, dejándose de ganar 20 soles. Buenísima, eso va para combo. Rompe pared, rompe muro. No, no la rompe, Dios. ¿Qué estás haciendo, parca? Ay, en counter. No, no, castiga muy bien Leo y queda para Mixo. Oh, buenísima. No, castiga muy bien Leo. Y como está en rage, quitó más y ganó. El rage lo dio ese plus que se estaba ahí. Exacto. De Leo la vueltica, la favorita del negro piripicho. Sí, sí, la vuelta del negro. La vuelta del negro. Buenísimo. El nombre del comando. Sí. Lo tiene en la pared y no lo deja salir a la parca, huevón. Le está metiendo mano, le está metiendo beso. No lo deja salir, huevón. Parece Guillermo Dávila, lo tienen ahí. Contra la pared, huevón. De Leo. Oh, buenísima, 2-2. Vamos a ver la parca. ¿Qué está haciendo? La parca, vale. Quiero que la parca siga en esos 20 soles. Excelente. Eso va para la pared. Diagonal 1. Fuerte. Oh. Buena, quitó mucho. Hizo el jutsu, creo que no le funcionó a Leo. Abajo, buen castigo, sí, Leo. El power cross lo deja en mix-up. Otra vez, no lo deja salir de la pared. Oye, le está funcionando eso a Leo. Abajo. ¡Ay! Le pegó, marico, le pegó. Le dio. ¡Excelente! ¡Boa, Leo! Fue pitocado. Excelente. Então, vou responder aí para. Aqui o Rei do Cripto pergunta: se eu jogar o Collision, jogaria pelo Brasil? Jogaria mesmo. Quero ver o Jackson versus Guará. Então. Guará. Jackson. Guará é um jogador brasileiro,
Sí. El tío buena. ¿Qué sucede? Que el pana es mesonero y vive full de trabajo, vamos. Creo que tiene solo como un día libre y ver. Han hecho para agarrar tu día libre nada más para eso. Medio Okay. complicado. Pero yo voy a viajar en marzo. Voy a hacer un viaje y lo más probable es que yo te combine por lo menos un FT10 con ese panita para que lo conozcas. Pues afirmo, afirmo. Si tuviera que comparar hoy en día, sí, esto diría que no sé, que tiene como que el skill de Cuba Power, pero la maldad de, no sé, tuya, por No, una vaina. okay, está Sí, bien. pues no es eso, no, pero es muy de pinga jugar contra él, pues. ¿Y con qué personaje juega? Tiene un sector variado, bueno, juega Pakurran, juega Yoshi, juega Akuma a veces, o sea, Está bien, tiene mucho variadito. según se siente en el día, sí. Ese es otro parca. No, pero ese es serio, ese si te juegas, te dice que te vas a un personaje, te juega con ese personaje, no va corriendo a cambiarse la Ah, espada ni okay. nada. Bueno, Hey, do flipper, vamos a trabalhar nessa aí, Ubará versus Jackson, pode dale, deixar, tranquilo. dale. También no, me falta jugar versus Foloni. Para Sí, ver, eso, pero hoy es un buen día para jugar con Folonio, ¿eh? Porque Folonio es domingo y Folonio Bueno, el próximo generalmente domingo, los ¿te domingos está libre. parece? Eso, Y sí, puede cuadrar. para que la pelea la narre Pexi, que Pexi sabe de Lili y así va a estar mejor, pues mejor comentado. Sí, el manejo. Eso personaje, pues. Sí, buenísima. Leo Chávez quiere demostrar que es superior a la parca, huevón. Y nada, que ahí Recordando, recordando que si la parca remonta se lleva 20 soles para casa. sí, pero eso está. Si la parca Mira, marico. remonta, le mando Tú le 500 dólares. mandas manda 20 más. Ya 500 dólares, no mierda tiene. le voy a decir a Leo Chávez que se deje ganar y vamos a por mitad con la parca. Bueno. A ver. Excelente castigo. Mira, está la copia en Buenísima. el chat. La parca es una lágrima. Madre. Buena. Excelente. Buena. ¿Qué sería una lágrima en el lenguaje de los peruanos? ¿Será que es pura tristeza? ¿La Un tristeza? estilo, un estilo. Buena trampa. Ah, ok, no es pido. Buenísima, Leo. Match point para Leo. Dios. ¿Quieres finiquitar esto? Oh, buenísima. Cupa dice que es una basura lo que quiere decir. No, la verdad es que no manejo el dialecto, Oh. pero. Buenísima. Oh, buena. Uy, el 1-1-1. Es Ay, una coño. excepción. Ah, sí. A ver. Ay, eso va para combo. Buena, Leo. Buena, Leo. Y le pega. Ay, sí. Pero no le quita todo. No No, va le a quita notar. todo. Lo va a dejar con algo de vida. Bien. La parca. Todo bien. El agarre y se lo soltó. Buenísima, Leo. Y es el ganador de este No, 7-10. chamo, Jax. Boa, Leo. Chamo, no, me siento triste. Boa, Cuando yo veo Leo. esta Boa, vaina aquí Leo. que me dijiste que la parca jugaba tejón. Viendo un 10 a 5 aquí. No, 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 parca. no. Parca siempre me deja mal. No, no, Siempre. tráeme a Camaney, que Fuku me está diciendo que Camaney ya es top 5 en Perú. ¿Qué quién? A Camaney. Camané. Sí. Es bueno. Me ganó bien. Chamo, no hay más desafío ahí, loco. ¿Qué es Ah. esto? Tráeme otro peruano, no vale. No, No, lo no que me pasa tengo es que llamada todos acá. los peruanos no tienen buen internet. Lo que pasa es que la parca juega en un local que tiene buen 200 megas, una cosa así. Y Ah, sí le okay. da bien internet, pues. Pero no Ya. todos los peruanos tienen buen internet. Y bueno, la parca dice, mira, me ganó bien. Me ganó bien, así. Me ganó bien a No, la parca. pero le ganó bien, claro, los números no mienten, fue 10 a 5. Este día su nivel es muy fuerte. Bueno, dile a Leo que si quiere, ya.
Ya, déjame preguntarle la parte. La parte. Parabéns, Leo, Mr. Pato. Parabéns, obrigado a Rei do Flip por assistir. Outra. Julio Chaves, tu quer o revanche aí com a parte ou não quer nada? Isso, isso, dile para ver. Fala aí, Julio Chaves. FT7, não sabe. Só no FT7 aí, quero jogar mesmo, pode ser, beleza. Chama a parte aí, Jackson. Dale, deixa eu perguntar para ver. FT7 revancha. Dale, pues. Sí, solo FT7, solo una FT7. Sí, una FT7, claro. pero no me va a ganar tanto. Sí, sí. No, hay que hacer rapidito, solo va a quedar 7-3. 7 que no llega a 5. Claro, por matemática, por relación. Eso, pues. Por proporción. Dale, pues, síganla entonces, síganla. Vamos a seguir acá. Vamos a resetear los números. Sí, la tarde y Leo. Vale, para que me dejaste mal, estaba apostando 20 soles por ti si ganaba. Pero para que tú veas que yo soy un carajo buena gente, voy a hacer la misma apuesta. Si tú ganas FT7, esta que vas a jugar ahora, te voy a mandar 20 soles. Pásame la cuenta del banco BCP. Vamos pues. Bueno, este es el segundo FT. Vamos a actualizar los marcadores. Eso, 0-0, todo 0-0. Comenzó de nuevo. Otra vez. FT7, vamos a cambiar el número que es FT7. Hola, bien. Buenísima. Bueno, como te estaba diciendo, Jackson, en este viaje que voy a hacer ahora el mes próximo, ¿sí? Voy a aprovechar de ponerte a jugar con una gente que no ha jugado. Pues, dale, pues. Sí, el peor es que ellos no tienen, ellos solo juegan en Play 4 y tal, ¿no? Pero entonces, como yo voy a llevar la, bueno, y algunos no tienen Play 4 tampoco. Entonces, como voy a llevar a Noctis, ahí los voy a poner a jugar, pues, de una vez. Dale. Te llamo y hacemos la huevonada. Dale, no, tranquilo. Te voy a poner pancita. La copia. La parte es un buen mocullón. Lo bueno es que aguanta los retos, está bien. Sí, aguanta los retos y aguanta la pela. Volvió con el hombrecito, claro que sí, yo quiero la revancha, está bien. Eso es bueno. Sí, porque hay unos players que para jugar, para que ellos jueguen, tienen como que como que pedir una cita, weón. Sí, lo que pasa es que hay muchos rockstars, oye, Jackson. Tienes que ver eso. La gente hoy es una vaina así tipo rockstar, ¿no? Es que yo no puedo tal día, puedo es el, sí. el miércoles 17 de las 9 con 02 a las 10 con 01. Si no, no. Déjame revisar mi agenda. Marico. Sí. Y es lo que digo yo, pues en tiempos de pandemia es cuando más salen. Sí, bueno. Preguntan, no puedo porque salí, fui para el cine, mierda, pero ya va, y los cines están cerrados. No, yo estaba en el cine, coño. Así es, weón. Bueno, empezamos FT7 online, 0-0 los marcadores y vamos a ver qué tal. Mi amigo TTK Rodrigo GTI de Chile, vale. Ah, bueno, saludos ahí a Rodrigo. Dale, pues. La parta. Dale, pues, jugando a 4 barras, están jugando a 4 barras de conexión. Excelente, vale. 4 barras de Steam le ganan las de Play a esa rata. Sí, mucho, hay mucha diferencia. Uh-huh. Buen castigo, Leo. Por lo menos esos castigos que hace Leo con la vampira requieren que la conexión esté buena. Sí, sí. Entonces, es lo que no digo, soy... en Perú no todos tienen buena conexión, ¿entiendes? Entonces, por lo menos, yo he jugado con Abel y la conexión anda una mierda, ¿eh? Pero es que Abel vive también para el pollo, weón. Sí, siempre jugamos a 3 barras, sí. Entonces, nada más una vez jugamos como 4 barras, igual no era estable. Pero mira, con la parca, he jugado a 5 barras que está en ese local donde va la parca. Con Crespo, he jugado a 5 barras en su casa, me imagino que Crespo. Y con Sergi en su casa he jugado 5 barras. Bien. Y con otro player me mostrando así. Aquí dominio con Elisa, señores. Ah, no, está bien. Elisa, para ver. Pero allá juegan mucho con la vampira. Hace poco la parca le ganó a Abel un FT, creo. Vamos a ver cómo le va con la Elisa de Leo. Si la aguanta. Sí.
Sí, Neo a 96. La Parca está jugando la revancha. Esto es un FT7. Sí, Si la Parca gana, le voy a mandar 20 soles para que lo gaste en la EPA y quizás. Ya sabes. Vamos a ver. Solo para que lo gaste en eso. Si compro otra vaina, no. Claro. Diagonal 1. Buena. Volante 2. Buena reacción de la Parca ahí, vale. Buenísima. Volante. Uy, buen castigo. Ay, pero castigo regular, porque podías haber castigado para launcher y ganar en la pelea. ¿Viste la diferencia de lo que hace un castigo bueno, eh? Si la Parca hubiese castigado bien, hubiese ganado la pelea. Eso, se llevaba la pelea. Exacto, y ahora Leo está con 2 de ventaja, cuando antes hubiese podido estar en 1. Podría estar igual. Sí, es muy importante castigar bien, y eso, ¿sabes por qué también pasa? Cuando juegas con muchos personajes. Yo creo que es bien difícil retener tanta información, man. O sea, yo por lo menos hablo por mí, weón. Yo llego hasta 3 personajes cuando mucho, man. Sí. Y siempre retomo el principal de nuevo, weón. O sea, sí. Me quedo jugando, no. Buenísima, en counter, y eso va para combo. Maximiza, excelente, Dark Way. De lejos. Al aire. Uy. Buenísima, Leo se pone adelante, una. Una. ¿Qué dice la gente en los comentarios, Ibe? Pero vale, la Parca, aquí la copia me dice que la Parca será el eterno nivel medio. Que la barrera para pasar a top está bien difícil. Es de un comentario que hace la copia. Conmigo la copia es de Perú. No sé qué tú opinas de eso ahí. No. En la Parca es top. La Parca ha ganado torneos en Perú. La Parca le ha ganado desafío a Perú. Claro, mira, Mr. Pato dice que Rodrigo GTI es el mejor Kazuya de Sudamérica, según. Ah, bueno. No lo sé, Rick. Debería poner a jugar otra vez No, pero venga, vamos a hacer negocio. Sería interesante probar la conexión de la Parca con Mr. Pato. Ay, verdad, weón. Mr. Pato, pues está ahí, mi filho. ¿Qué jugado más ahí con la Parca? Para ver cómo te va. Sería buenísimo, pero buenísimo. Vamos aquí, déjame matarlo. Coño, me gustaría ver a la Parca vuelto un culo con el Steve de Mr. Pato, weón. Coño, dile. No, te estoy preparando la sorpresita con Mr. Pato. Dile ahí para mí, weón, porque coño, si se da ese desafío. Sería lo máximo. Te estoy preparando una sorpresita con Mr. Pato. Cuando te suelte, ves, decirle así. Le voy a quitar la correa. Vaya. Buenísima. Holy Demon. O Sergi também é muito forte com Kazuya. Aí. É bem complicado fazer essa medição aí, pra dizer quem joga mais dos dois. Chamo, a copia insiste em que a Parca nunca foi top. Tiago, me estás enganando. El próximo fim de semana, Jackson, puede Mr. Pato. Ah, bueno, dale, pues. Fino. Pero sería bueno que por lo menos Mr. Pato se conectara para testear la conexión. Sí, nada más eso, nada más. Y que queda como la próxima semana, pero nada más para testear. Eso. Buenísima. Excelente. La Parca con Kazuya. Leo Chávez. Con la vampira. Le giró muy bonito. Qué bonito, Leo. Boa, Leo. A la pared. Ajá, el power cross, lo que no le hago yo a Vela cuando me hace eso. Buenísimo el castigo, Leo. Ay, le hacen la Daiki. Diagonal 4. 1. Buena, qué buena. 2 adelante, 3. Uy, el eléctrico. Los combos, Dios mío, estos combos. Rodrigo, no vea estos combos. Le va a dar un derrame cerebral a Rodrigo viendo los combos de la Parca, bro. Como el mismo que le iba a
¿Cómo es que es el de Warren? ¿Cómo es que es el de Warren? Roy Nietzsche, weón. Pobre. Ese sí estaba abierto el cine, marico, estaba sangrando por le los ojos. A Roy le estaban sangrando los ojos, viendo la parca como juega con Warren. Buenísima. Excelente, golpe 6.5. Uy, qué bonito giro, pero castiga de... Castigó lento. Lo aprovecha la parca, a la pared casi. ¡Buena! ¡Ay, esto puede quitar todo! ¡Ay! No tuvo confianza ahí. ¡Excelente! No, no. ¡Buenísima, buenísima! Pero Leo, si tuvo confianza fue Leo. Sí, por... Arriesgar ese chorrito que no hay. Sí, eso fue con el mano en el corazón. Lanzó ese chorrito. Eso mismo. Sí, sí, mi corazón me dice que es aquí. Sí, aquí. Fue una corazonada. Así tal cual. Buenísima, pa' combo. Rompe pared. Pared, G. No. Ok. Ok, esos combos. Cuidado. Buenísima, excelente. Leo. No, castigó bien la parca. 1-1-2. Ahí la parca hubiese castigado con 2-2, creo. Con seguridad. Sí, yo, el 2-2 de Kazuya quita 36 de daño, quita muchísimo. Y lo deja de frente. Sí, lo deja para mixo de paso. Eso. Un poco de. ¿Qué te parece Kazuya a ti, Ibi? Marico, siempre me ha parecido un personaje demasiado brutal, güey. Sí. Solo que, infelizmente, yo no tengo manos para jugar un personaje así. Sí. Requiere una muy buena ejecución. Pero me parece muy, muy arrecho, güey. Muy, muy, sí. Buenísimo, esa pega. ¡Excelente! Buenísima, Leo. Imagínate, Rodrigo nos comenta que es más 6, güey, en hit el 2-2 es. No tengo ni idea. Estás malo, ¿vale? No, es fuerte, fuerte. Kazuya para mí es no, fuerte. No, Alecito, no le estamos haciendo bullying a la parca. Todo lo contrario, yo estoy apostando por él. Yo le dije que si él ganaba esta FT, yo le iba a mandar 20 soles. Mm. ¿Cuántos serían 20 soles en Chile, Jackson? Ya te digo. A ver, soles a pesos chilenos. Ajá. 20 soles... serían como 4.000 pesos chilenos. ¿Vas a tomarse una tizanita y una arepa? Sí, no, sí, yo creo que un desayuno bueno te comes con 4.000. Un desayuno, ¿verdad? Sí, un desayuno bueno. Oye, pero aquí yo estoy viendo que Leo Chávez está viendo a la parca como un desayuno más bien. Kazuya en conexión 4 es Corallen. Sí, bueno, o sea, ahí Leo Chávez le está diciendo, pues. Que como que coño, tú eres bien valiente que agarras a Kazuya en la conexión 4. Sí. Ah, sí, eso pasa. Por lo menos yo juego con mi chino cuando veo que la conexión está en 5. Eso, pues, porque. Me siento coño. Confiado, pues. Ay, no, y que requiere de verdad por el timing de los inputs, ¿no? Para claro, hacer claro. Vainas bien, pues. Claro. Pero no, en 4 conexiones, en 4 no. Juego con algo normal, bueno. No me arriesgo tanto. Nada, no, sí, me dio. Bien complicado. Leo Chávez lo confirma y dice, coño, no, es difícil jugar con ese chat por la ejecución online. Y es que de verdad que, claro. Que 20 soles es 2 días de comida en el penal para la parca. Sea malo con la parca, vale. La parca está dando la cara y. Está dando la cara y. Se la está partiendo otra escena, pero él está colocando la cara. Malo. Que los demás se animen, pero jugar en locales así, bueno, con buen internet. Ya vemos que en Lima se puede jugar bien con Río de Janeiro. Sí, sería buenísimo que, por ejemplo, la parca les pase el dato a los panas, dónde es el cyber, la cosa es sí, eso, y sí. Se vayan a jugar, por ejemplo, se cuadren como fue, y sí. Van a una noche, dos players, y claro. A veces se les hace su streaming, su año. Claro, sería buenísimo. Voy a decirles para ver qué tal. Claro, se podría cuadrar, weón. Bueno, ahí es que Perú tiene muchos players fuertes, weón. Bueno. Sí, sí. No joda, weón. Bueno. Tiene muchos, de verdad. Claro. Puede ver cómo lo manejan. Yo creo que en números, Jackson, sin mentir, yo creo que en números aquí en Sudamérica, Perú es el país que tiene más players fuertes. Sí, indudablemente. Indudablemente. Sí, sí. Sí, weón. Bueno. Sí, tiene una comunidad muy. Tiene. Son los que tienen más tops. Más tops. Así fuerte
y más niveles altos también. Porque yo clasifico a los players nivel bajo, nivel medio, nivel alto y nivel top. Y por lo menos Perú tiene como 7 top, 6 top, una vaina así. Fascinante el comentario que se le hace a Mr. Pato. Ellos están jugando random, no jodas, todo el tiempo con un personaje diferente. Mr. Pato, esa es la parca. Usa la misma técnica que utilizan los Chaves. Él perde uno y troca. Entonces, ya no sabe cómo es que va el negocio. El mismo negocio de Leo Chaves. Eu troco. Ai, ué. A marca tá dando troco. Oh, buena. Yo te lo juro que a mí me parece divertido esto, pero cuando yo no estoy jugando contra alguien así. Estrella 2 me parece muy de pinga que lo haga. Pues. Sí, sí. No, te digo que cuando jugué la primera vez con Leo Chávez, y me jugó con todos esos personajes, con 5 personajes creo que me agarró. Yo ese es un cansancio mental, rey. No, ese día fui directo a acostarme a dormir, ¿no? De pana. Sí. No, es que causa cansancio mental. No, no, no. Alecito, sí, Leo Chávez es el mejor jugador de Brasil indiscutiblemente. Lo dicen los números, lo dice TXT Brasil, lo dice cada liga que se hace. No lo digo yo. Claro. Buenísima. A ver, lo que estabas comentando tú, Mr. Pato también dice, ah, ok, ellos van cambiando por la matchup y tal. Sí. Buena. Uy, buena. Excelente. Excelente, buena. Atrás uno más dos. Atrás uno más dos. Ay, ahí entraba dos, adelante dos. ¿Qué pasó, Parca? Marico, lo mismo que viene pasando desde el principio que estamos hablando. Sí, jugar sí. Con tantos personajes y no definir uno como claro, tal. Exacto. Tiene buenos fundamentos, pero falta explotar más al personaje como tal, güey. Pero ¿cómo lo haces si utilizas 20 personajes? Sí, claro. No es un robot, pues. Claro. Son consejos que damos aquí, ¿no? Bueno, 3-0 se pone esto. Chamo, esos 20 soles están lejos, Parca. ¿Qué pasa? Pues estoy apostando a ti. Gana por lo menos 3 para que no se vea tan fea la vaina. Me dejes mal. Jackson, es más, es culpa tuya, porque tú me dijiste que la Parca era top. No sé, los números no me lo están demostrando. Yo creo que la Parca sí es nivel medio, porque... No sé, tú me engañaste. Los números me están demostrando sí, que tú no me estás diciendo mentiras. Sí, ya no. Más bien no vuelvo a decir que la Parca es top, weón, porque me va a dar pena. Me da vergüenza decirlo. Mira, está Rodrigo GT y está diciendo, bueno, ¿y qué? ¿Esto va a terminar en cero? ¿Qué vaina es eso, Ole? Él es top, más débil, nada más. Ajá, me está diciendo, él es top, más débil, nada más. No, Marisa. Tú me engañaste, ya eso, me trajiste engañado para este streaming. Me dijiste que la Parca era top. Lo que pasa es que la Parca no está jugando al 100%, weón, por eso es que está perdiendo. Ah, pero ¿y cuándo comienza a jugar al 100%? Pues porque ya van 16 luchas. FT7, pero que vamos rando. FT7, sí. Sí, FT7. No, chao. Chao, entrando con un desafío random FT7. No, marico, aquí se perdió el respeto. No. ¿Quieres jugar? No. No, marico, no. No quiero eso, no. Sería una locura, bro. No me interesa esa vaina. No, porque yo no sé si la Parca todo lo va, o sea, no confío en que la Parca agarre todo random, se va a agarrar. No. ¿Y tú crees que el otro es el pico también? Tú eres muy bonito. Claro. La Parca. Alecito, cambia a cada rato porque puede. Aquí no hay regla. Esto es un claro. FT7, pues si quieres perder 6 veces, cambia 6 veces, pino. Pues. Claro. Porque esa es otra. Mira, ¿no? La pregunta que te hace Pato, Jackson. Le dice que ¿qué tú crees mejor? ¿Apostar en la ruleta del macho o enfocarte en el neutro con un personaje? No, neutro. Neutro siempre voy a defender que tienes que prepararte con todo lo. Con tu personaje. Principalmente. Ahora díselo por tu vez, pues.
Eu penso, não sei se se diz assim. Eu penso que é melhor neutro. O neutro. Melhor neutro. Neutro versus neutro tudo, tudo personagem. É melhor. Tá aí, Mr. Pato, o Jackson pensa assim, ele acha, tem certeza absoluta, na sua opinião, que o neutro é muito mais importante e dedicado que só com o Char. Sim. E começar a fazer essa postinha aí na roleta, vai que o oponente se conhece cada Char. Claro, que tu porque por lo menos te cuento una experiencia. Yo, aquí había un player que se llama, que vive 6 meses en Japón, vive 6 meses en Chile, que es el Samurai Ken. Es el homín de Chile. Exacto, es tal cual, ¿no? El mejor descripción posible es el homín de Chile. Bueno, okay. Ese marico juega muchísimo con Kazuya, para mí el mejor. O sea, si estuviera aquí sería el mejor de todo Sudamérica, pues. Mm. Sí, sí, indudable. Verga, marico. Sí, no. Entonces, yo me puse a jugar con él y claro, si yo le agarraba Fakuran o Negan, yo le ganaba. Pero me estoy cayendo mentira, ¿entiendes? Me estoy cayendo mentira Ahí estamos engañando el desconocimiento, pues. Sí, entonces me estoy cayendo mentira, le estoy ganando, pero no se está viendo mi nivel. Eso es correcto. Entonces, lo que se está viendo es que él desconoce. Exacto, cuando le jugaba con Jack, ahí sí yo tenía que bailar pegado, ¿entiendes? Entonces, un Brazilian, verga. Sí, no, entonces decidí jugarle casi siempre con... Te digo que... El 90 o el 80% le jugué solo Jack. Y eso me ayudó a mejorar mucho. Claro. Me ayudó a mejorar con Jack y en los fundamentos del deck. Muchísimo. Entonces, si te hablo en lo personal, a mí me gustan las matchups difíciles, Juan, porque tú te pones a pensar, te quiebras el cerebro y un pollo va a salir. Uy, Leo está con todo aquí. Chávez lo quiere dejar en cero, marico. Bueno. Quiero dejar en cero. Excelente. Buenísima. Oh, bien. Diagonal. Buenísima. Abajo. Oh, buenísima. Me encanta cómo está jugando Leo porque está jugando analítico. Así es. Clínico. Eso. Poquito a poquito, ahí conectó, ya ganó. Buenísima la Daiki ahí. Señores, lo quiere dejar en cero. Yo también, marico. 4, huevón. 4-0 se pone esto. Chamo. Kazama Chelo dice que nadie le importa esa pelea de la par. Porque todos saben que es un pobre nivel medio. Yo no sé, yo te voy a decir algo, Casamachelo. A mí Jackson me trajo engañado para acá. Me dijo, Irving, ven para que me ayudes, que esto es una pelea de top. Entonces, claro, yo sé que lo echaba de top, pues, indudablemente. Pero entonces veo aquí y consigo un marcador 10-5 y ahora un posible 7-0. No, champ, Jackson me trajo engañado, pues. No, yo me arrepiento de lo que digo. No lo sé. Sergi y Kento estaban casi en el mismo nivel. Es lo que conseguía o suponía Snake. Sergi y Kento estaban casi al mismo nivel. Allá va, sí. Para mí sí. Sí, es casi parecido al nivel de Sergi. Bueno, la cuestión es que Kento viaja a poco, pues, tiene como foquearse con gente que juega más todavía. O sea, juega 6 meses con japoneses. Y después viene a la cátedra aquí en Bolsa, Chile, pues. Sí. Muy bueno que esto. Entonces ahí el mérito se lo lleva a Sergi. Sergi no juega 6 meses con los japoneses. Claro. Y le daba cara ahí a mucha gente. A Samurai. Y el main de Samurai, es Kazuya. O sea, el de Sergi también es Kazuya. Entonces esto era una guerra de Kazuya brutal, ¿eh? ¿Y alguna vez, Jackson, hemos tenido la oportunidad de verlo contra
contra Sergi. Sería bueno, divertida esa pelea de Mishima Playa. Sí. Pero, ¿de quién? ¿De quién contra quién? De Rodrigo contra Sergi. Sí, hace en el Season 3 jugaron y ganó ajustadito Rodrigo, 10 a 9. Muy. ¿Qué Ajustadito. opinas si traemos esa pelea de vuelta? Vale, vamos a dar una revancha a esa Sí, gente de todo ese sería loquero. bueno. A Rodrigo, ver yo cómo sé ha que va. mejorado. Sí, Rodrigo, yo sé que va a decir que sí. Y vamos a decir cuándo Sergi. Voy a decirle a Sergi para cuándo puede. Buenísimo, A buenísimo. ver si la hacemos. A ver qué tal. Así que vamos a ver. Chavo, ya le voy a escribir a los chavos que le voy a mandar una vaina si le da cero a la par. Buenísimo. Bien. La parte que escribió me ganó bien. Cuando le ganó Leo Chávez, escribió. Y es raro ver a la parte escribiendo eso, weón. Bueno, pero para que tú veas, pues eso me dice que hay lucha por Claro, el peso. weón. Sí, eso es importante, saber que estás perdiendo y que de paso estás perdiendo, no Claro, porque... exacto. No por desconocimiento, por otra cosa. Eso. Ahí perdió la paciencia, weón. No, no aguantó, pues, o sea, se Se esperó desesperó. y el chaval lo castigó como se debe. Exacto. Buenísima. Mr. Pato dice, la paz que apuntó es the long complete. Ay, chamo, don't lo cumplir. Buenísima. Excelente, buen combo. ¿Ya rompió pared? Sí, ya rompió pared. Bien. Abajo. Chamo, Snake 316 me dice que tú eres nivel medio, ya sé. Tú también me tienes engañado entonces. Lo que pasa es que llegó un momento que a mí me decían que yo era nivel medio en Perú, entonces bueno, entonces yo con eso jodo bastante. Eso porque yo estoy en Santiago, pues estás ahí bien al norte. Sí, entonces bueno, yo soy nivel ¿No? medio en Perú, pues. Es una trampita, vale, serio. Chávez, abusivo, pasado. Leo Chávez está estafando a la Parca, bro. A la Parca ¿Estás pagando? nunca le han jugado con la Vampira, bro, en Perú. Ah, eso tiene cara de mentira. Que en Perú le dan un poñazo de listo. Oh, buena. Orbital, buen parry. Sería bello conseguir un Leroy que optimizara mucho el parry, bro. Porque el parry, dependiendo qué golpe le hagas parry, Ajá. puede, ¿cómo es? Hay mal combo porque ahí no pega eso. Buena, Leo. O sea, dependiendo del comando, Leroy puede hacer combo con el parry o no. Mierda, no sabía eso. Sí, bueno. O sea, él te lo esquiva y cuando está esa pausa que dice, wey, Ajá. ahí él puede maximizar el parry haciendo combo. Puede pegar atrás 3, puede pegar diagonal 2. O sea, puede levantar para combo. Y en los demás casos, él lo que va a hacer es pegar el parry normal, los combos que. Los golpes que debería pegar, pues. Snake 316, un mirror de vampira a ver versus Leo Chávez. Oye, sería bueno. Yo creo que no aguantaría la pela de este lado, pero sería preguntar. Porque Sería bueno, a Leo Chávez pero. le gusta eso, le gusta es cambiar de char, weón. Pero se podría preguntar, pues así tipo mal de exhibición, weón. Un solo vampiro, tal, un Sí, FT5. un O FT7 F5. como mucho. Jugaría mi rol contra alguien que sí juegue vampiro, sí. Sí, a ver, pero tendría que ser en otro local, pues. Porque juegue bien, pues no. Sí, a ver, así por ejemplo, tú ibas a donde estás jugando la parca, pues que sabemos que la conexión está de pinga para acá. Que esté buena la conexión, sí. Sí. Y no hay chat. Y no hay chat. Saludos. No, parca. Leo Chávez te va a dar un 7 a 0 y yo voy a quedarme aquí triste porque Jackson me dijo que tú eras top. Me engañaste, Jackson, mentiroso. Engañé, weón. Yo le dije, Ivy, va a Sé. jugar un top peruano, weón.
dejó de hacer lo que estaba haciendo, vamos, por venir para acá. No, A ver marico. esto. Sí. Ahorita, deja que llegue la cena y te voy a mandar una foto. Cuando andaba preparando unos nuggets terminales por allá y vine para acá porque tú me dijiste que la parca era top. No. Buenísima. Parca. Buenísima. Excelente. Cuidado, buen combo. Está en la pared. ¿Sabes qué me llama la atención, Jackson? Que la parca no utiliza en la misma forma que usaba el diagonal 2 de Warren. Él no utiliza el chu de Lars. No, lo que pasa es que te voy a explicar algo, Ibi. Ese diagonal 2 de Warren tiene unas propiedades, primer destello, que es lo más importante. Y segundo, que se lleva muchos altos impresionantemente. No, pero yo te estoy hablando de este boost que le quedan en la cara a la parca. Ok. Ah, ¿entiendes? Ok, no, no. De castigo. Eso, pues, de un muy foolish como tal. Ah, ok. Sí, deberías de tenerlo para castigo, sí. Eso, eso, afiladito ahí, pues, coño, el carajo te guisteó en la cara. ¡Pum! Venga. Claro. Eso sí. Porque creo que el otro es más difícil, el otro es adelante atrás, ¿no? Viene así, claro. Porque es con dos. Claro. Coño, es más difícil como que tenerlo ya predispuesto y claro. Cerca. Tienes que estarte esperando una vaina. Exacto. Muy buena. La parca viendo cómo entrarle a la defensa de Leo Chávez. Está funcionando. Aplica el golpe de la pesadilla de Jackson, parca, por ver. Dale, parca, como me pegaste ese 1-1 mía, a Leo también se lo voy a pegar. Pégaselo ahí para ver. Dale, ahí en la pared. Ahí. De la madre de la parca, pues. Buena. La vaina es que la parca va a querer revancha de esto después, pero claro, otro día, ¿no? No, que esta revancha. Perdió 10 a 5 y ahora está perdiendo 5 a 0. Ahí está, el bueno, puro. Le dio un mapa y todo, weón, está malo. Bien. No. Tráeme a alguien, Jackson, que sea top. No me vuelvas a engañar así de esta forma. He engañado como un niño. Sí, pana. 1-1-1, parca, métele para ver. Ajá, el agarre, uy, se lo conecta. No, al aire, weón. Ay, Dios, no lo completó. Buenísima, Leo. Señores, lo van a dejar en cero, weón, a la parca, weón. No, tú me engañaste, Jax. Me engañaste. No, es que no está jugando a la parca. Ah, debe ser que le dio el control a alguien. Sí, no sé, el dueño del cyber, marico, que está jugando. Está jugando el dueño del cyber, weón. El dueño del local donde está la parca está yo jugando. Yo creo que fue que la parca dejó abierta su Steam ahí, sí. Se fue, y entonces está jugando es el dueño del cyber. Claro, por eso que ves ese resultado. No seas mal pensado. Bueno, no, pero entonces, y el de la pasada si era la parca, me mentiste igual. No, chao. Bella Acuaria, vamos, parca, que se remonta. No, yo todavía pienso montar, que. Pero encima una bola de pelo, porque no creo, ¿no? Ahora la parca sí va a jugar al 100%, así que Leo Chávez se prepare. Ah, bueno, vamos a ver, pues. Faltándole sí. Ese pixel. Bueno, podemos decir que la parca está en rage, porque está solo uno de morir. Claro. Está bueno. En Perú es cuarentena ahora. No, pero es que en todos los países del mundo es cuarentena. Claro. Pero cuando le preguntan a su ministro, mira, estoy jugando porque estoy por una fiesta. Dice el otro, mira, estoy jugando porque tuve que salir al centro, marico. Hay cuarentena cuando les conviene, pues. Ahora es cuando más, en cuarentena es cuando más salen, weón. Sí, weón, y tú ves la vaina, todo el mundo viernes, todo el mundo, no, coño. Chao, van a dejar en cero la parca. Tú me trajiste engañado. Hoy me trajiste engañado. Ya. No vuelvo a decir que la parca es top. Bro. Ni porque dije que si ganaba, le iba a ganar 20 soles. Mm. Es decir, pues, le puse un incentivo para que no dijera que no jugó a nada, que estaba jugando a nada. Claro.
Está viendo con Yo qué. apostando por la parca Jackson por tu culpa. ¿Ah? Pero. Dios. Chamo, Jackson nivel medio, nivel bajo Pakistán, dice Rodríguez. Vamos a ver. Si esto termina en cero, si lo dejan en cero a la parca. No, si lo dejan en cero la parca, no me llames más para tapar esta huevona. Nos va a pelear y gobernar la parca. Vamos a tener un perro. El protocolo de decir que me perdí un torneo que tenía ahorita por estar aquí viendo la parca perdiendo 7-3. No, qué bueno. Buenísima. Dale like, dale seguida, dale me gusta, dale todo. Estamos viendo a la parca. Cediendo, weón. ¿Quién lo está dando todo ahí en la parte? Ya está relajado ahí jugando. Está en Bueno. práctica. De Está como lejos. dice, en modo training. Ponme Creo que contra tengo. Jackson, Irving, un MP5, claro, pero anda para allá para el cyber donde juega la parca. Claro, weón. Tienes que ir para el cyber donde juega la parca, porque tú sabes que jugar 3 barras es odioso, es Sí. malo. Es una maldad, weón. No, él está jugando sentado. Él solo juega el pie cuando juega contra Tops. Hoy no jugó parado, no hizo falta para hacer el fusillo. Leo está jugando acostado, así boca abajo y con los piececitos así para. No, marica. Pero Leo Chávez está así acostado en la cama, el televisor de frente. Me imagino la vaina así todo No relajado. se queda en cero, Jackson. No se queda en Ah, mira, cero. sí, está ganando. Ah, puño, ¿no? Digo, a mí no me dejan en Ajá. cero. Vamos, parca, vamos, parca. Haz el del ahorro por lo menos. Claro. Vamos, parca, que aposté a ti, parca. Vamos, Ajá, ay, León. la. Mira, la trampita, weón. Ay, qué bueno. Excelente, buena. Ay. Pero el chaval Por un termina, poco, ¿vale? por poco la parca quita ese cero de esa Sí, maldición, vale. weón. Por poquito, por poquito. Vamos a ver. Alecito Abajo. Picomorta, así mismo. Yo estaba jugando acostado, metiendo la mano en un balde de papas fritas que tiene ahí al lado del baile y bebiendo Coca-Cola. El control está lleno de grasa severa dentro de la parte. Ah, marica. Vale, que No, yo me imagino Jackson a me Leo encanta. Chávez acostado boca abajo, viendo así el televisor para arriba así y con los piececitos así levantados, Sí, moviéndolos así. Así todo cómodo, weón. amarillo. Vamos, parca, Coño. vamos, quita, parca, quítese. Coño, pal. Coño, vale, quitó el cero, bueno, Está parca. bien, está bien. Vamos, parca, sí, mínimo, Así pero es, ahora ya. solo falta. Es que el verdadero main de la parte de este weón. No, joder, la otra cuando tengo este el de 15 peleas. Pero te jodelo. Vamos, parca, vamos que aposté a ti, parca. Solo necesitas hacer 6 más. Vamos. Exacto. Facilita, se lo va a hacer campeón del Tequisteco. La tiene fácil, par. Ya está, ganó la parca. Sácalo de la caja. Saludos, Sid. Saludos, Sid. Ay, la parca va a ser que el chaval voy a sentado ahora, Jackson. Ah, bueno, ya no, ya no está como estaba jugando. Ahora está de medio lado. Jugando así de Ahora medio está lado. de medio lado. Mira, ahora está así. Está de medio lado, la cabeza con la mano así apoyándola. Y la almohada a la barriga, Iván. No, Jackson, me mentiste. Acabamos que aposté por ti, Parca. Necesito que hagas 6 seguidos. Ay, qué madre. ¿Cómo estará jugando el Leo? La parca le va a dar coñazos al control ahora. No, ya la parca ya, yo creo que ya está. Ya Yo está creo que así. despertó nuestro instinto, Jackson. No, ya la parca está con los ojos aguados. Ya está así casi a llorar.
Como que coño. No, no, no creo, no creo esa vaina. Yo creo que la marca despertó de otro instinto ahora. A ver, aquí. Mierda, le echaron la boca de casa suya. No, vale. Se perdió el respeto, ¿vale? Aquí se perdió el respeto, ¿vale? No, no, vale. ¡Ah, sí! ¡Le pegó Es... eléctrico, huevón! No, weón, pero pues si tú no ¡Ay, sabías, marido! lo echar cuando juega Kazuya, voy a con una mano. Que está ladillado. Eso que estás viendo ahí, ¡Marito, le eso está fue una mujer ganando, huevón! hablando. Te estoy diciendo. ¡Le está ganando, huevón! ¡Ay, marico, la primera, huevón! ¡Ay! Con Kazuya de Ochar, huevón. No, maldito. Mira. Ay, el eléctrico otra vez se lo pegó, cuando Leo agarra a esa pana, así, ese castillo es porque está jugando con una mano, pues configura para tirar el chorro que no hay nada. ¡Ay, marico! ¡Mira, bro! No, no, ¡Ay, no, no. diagonal! ¡Eléctrico, weón! ¡Ay, buena parca! ¡Combo! ¡Ay! Le hace una trampita. Cuidado si le pega el eléctrico, una se pone esto. Lo que pasa es que Leo Chávez fue al baño y dejó el control y está jugando, no sé, el hermano, el papá, bueno, una cosa así. No, la esposa, la esposa. La esposa, bueno, está jugando, la esposa está jugando con Kazuya. No, Mari. Leo Chávez le dijo, mami, voy al baño, juega ahí. Igual voy ganando 6 a 1. No, 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 son... Y traes aquella que shooting que tengo unos pimientos. Ay, huevón, el segundo, huevón. Ah, marico, mira, el chavo estaba jugando así. Ahí te pasé el enlace para pegar como estaba jugando el chavo. Mira, huevón, eléctrico. A la pared, pero no completa para combo. Buena, llegó en el 2. Excelente. Buena. Listo. Diagonal. Uy, le quería meter la gel, sí. No se dejó la parca. 2 a 2 se pone No, no. esto. Vamos, Paca, vamos. Solo necesitas hacer seis mapas. Seis más. Facilito. Confío en usted, Paca, vamos. Bueno, Vamos, esa. parca. Demuéstrame que Jackson se estaba diciendo la verdad, Paca. Exacto. Buenísima. El eléctrico. Miren los combos que hace Leo, huevón. Yo estoy diciendo que... Se parecen a lo de la parca, huevón. Porque te estoy diciendo que estás jugando con una mano. ¿Tú crees que es mentira la vaina? Estoy hablando bien en serio, ¿vale? Él configura la vaina, el loop del trono, el verdad, platillo izquierdo. ¿Sí? No, vale. Pero fíjate los golpes, weón. Puro con uno y con dos. ¿Tú crees que va bien la vaina? No. ¡Ay, marico, le No, ganó! Jackson. No, Jackson. Así la mayoría de los golpes, todos con uno y con dos. No, ¡Coño la marico. No, Jackson, no, no. Marico, Ahí te maté. Marico, así me Ahí te... imaginé yo a Leo Chávez jugando, po. Así como te mandé en el link ahí, así estaba jugando Leo Chávez contra la parca, así. Viendo el Ay, televisor de marico. ladito. Ay, huevón. Ya, bro, ya creo que ya es suficiente por hoy, bro. No, Jackson, yo te voy a decir una vaina. No me vuelvas a decir que la parca es top porque ya no te creo. No, no te creo. Ya no te creo. Ay, huevón, marico, ¿cómo es Muchas eso? gracias para quien asistió a stream ahí. Que picó con la gente asistindo esa masacre de nuestro colega Leo Chávez ahí, demostrando por qué es el mejor do Brasil. Dios mío, Obrigado mismo. esto es una No, así locura, es, huevón. Jackson. Me mentiste. Me voy bravo contigo hoy. Traíste engañado como un niño. Le ganó con una mano. No, marido. No, Le ganó con una mano. no. Vamos a llamar a la parca, huevón. Ya, yo tengo que llamar a la parca, huevón. Ya va, parca, te voy a llamar por teléfono, ya va. Esto no se puede quedar así, huevón. Ya va, huevón. No, marico, me engañaste. Ya va, WhatsApp, huevón. Vamos a llamar a la parca, huevón. Llámalo. Ahí está.
¿Qué pasó, bebé? ¿Por qué perdiste? ¿Así juegas? Ya va. ¿Cómo estás jugando? Cuando hubo retos, le gané. Eso es normal. Bueno. Otro día le juega, pues. ¿Quieres jugar con Felipe? Ok, dale pues. Con Felipe te voy a jugar. Mira, pero yo sé quién es Felipe, ¿oíste? No, pero no, yo jugué el Leo Chávez con otro peruano. Ahí te van a decir cómo es la conexión. Ok. Dale, ponte para verte la cara, Parca. No, te quiero ver la cara, Parca. ¡Qué lindo! Todo un galán, weón. Chamo, no. Entonces, ¿cómo es la vaina? La Parca dijo que ahora Leo Chávez no se llama Leo Chávez, sino que se llama Felipe. ¿Por eso te escuché? No, no, que él quiere jugar contra Felipe porque él dice que jugó con Felipe una vez y sí le fue bien la conexión, pues. Marico, pero yo no vi nada. Vi hasta Leo Chávez jugando con una mano. Venga, weón. No, marico, no. Le dijiste que Luchaba estaba jugando con una mano en su última pelea. ¿Cómo? Le dijiste que Luchaba estaba jugando con una pelea con una mano. Marico, una pelea, weón. Qué bolas. Vale, Luchaba, abrazo. Abrazo. Bueno, buena pelea. Buena boa, para Benz, Leo Chávez, Boalutas. Próximo stream. A ver qué. Próximo stream. ¿Qué sería? A ver, dice que hay varios stream ahí, pues, que está Leo Chávez contra Alonso, que puede ser poder que está jugando la colección. Vamos a ver una cosa, ¿para? Para ver si. Sí, pero no sé si están conectados ahora. Luchaba está conectado. Sí, pero. Si pueden. Y si le dicen a Dead Knot, ¿sabes? Ya no juega bien. Con Elisa. Un mirror, pues. No, pero yo creo que sería en otra ocasión porque sería más planificado, pues. Sí, en otra ocasión. Ya sí. Por hoy está bien, ya basta de mentiras. Me parece engañado. No, pues. Sí. Ya sí. Me cansé de tus mentiras por hoy, Jack. No quiero más mentiras hoy. Dale, pues. Ah, mira, Marui es de Bolivia. Me gustaría probar conexión. ¿Tú has jugado por ese Marui? No, he probado. Marui, pero deja que de ahí de Steam, para ver. Dile a si te la cara. Dile a. No, Rodrigo dice que le juega un mirro de Kazuya. Que Leo le juega un mirro de Kazuya, pero Rodrigo está. Cuidado, te atropella un carrito de helado, ¿viste? Ah, marico, Rodrigo, te pasaste. ¿Tú no estás viendo que Leo está jugando con una mano? ¿Tú no le quieres hacer un carrito?
Soy de Colombia, ¿se puede jugar? Claro, deja tu idea. Puedes dejar tu idea ahí en el chat. Claro. Nosotros te agregamos y luego te invitamos a ver para que pruebes conexión con Mario. Sí, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Y bueno, buena pelea, Leo. Buena pelea. Exacto. Así que bueno. Buenas peleas. Y vamos a esperar la próxima ocasión para ver qué desafío se viene. Así que gracias, bueno, Kevin. Me voy triste por hoy. Allá, como un niño, colega de Colombia, si quieres me escribes por tu zorro y por privado, me dejas tu ID y luego combinamos esto. Dale, güey. Quieran hacer conexión y eso, luego sin problema, me puedes escribir por privado y dale. Ahorita, luego con tiempo yo les hago los testes de conexión. Dale, ahorita te agrego. Voy a agregar, sí, ya te agrego también para tenerte ahí a mano. Si eres de Colombia, un buen player. Este amigo de Manuel también de la Roloa. Sí, bueno. Okay, bueno. Ya te mandé el convite, City. Bueno, una vez cuando fui para Colombia me pegó el Town Jeroper, weón. Bueno. Sí. Opa. Sí, weón. Bueno. Entonces sí fue. Sí. Mira, entonces bueno, sí. Vamos a ver, la próxima semana vemos, o en la semana vamos a ver si se pueden hacer desafíos. Así eso. Que. Saludos, amigos. Saludos. Gracias, hasta y... luego, Jackson. No me traigas a engañar de nuevo. Háblame con la verdad a la próxima. Eso es lo que quería. Disculpas públicas. Saludos a todos los que estaban ahí en el stream. Saludos, Rodrigo, Acuaria, todos. Gracias. Chao. Buena. Chao.